Hay muchas personas que no creen que una moto pueda funcionar con agua como combustible, pero esta moto es capaz de recorrer más de 1000 kilómetros con un solo depósito de agua. Como pudieron ver en el vídeo anterior, instalamos en la parte trasera de esta motocicleta un equipo de electrólisis altamente eficiente que era capaz de extraer el hidrógeno que contiene el agua para utilizarlo como combustible. Una de las ventajas que nos ofrece el hidrógeno extraído de esta forma es que no necesitamos un depósito para contener este gas a muy alta presión, sino que extraemos solamente el hidrógeno que nuestra moto va a consumir. No obstante, si se genera un exceso de presión de hidrógeno, este será expulsado en mínimas cantidades y de forma segura a la atmósfera. Además, dispone de un sistema de seguridad que desactivará la generación de hidrógeno en caso de vuelco o colisión. Les recordamos que el hidrógeno es un gas altamente explosivo si lo exponemos al fuego o a chispas, por lo tanto, si hubiera un depósito para almacenarlo a alta presión y tuviéramos un accidente con nuestra moto, ¡boom!, habría una gran explosión. También tenemos que recordar las ventajas que ofrece el hidrógeno frente a la gasolina. El hidrógeno tiene mucho más poder calorífico que la gasolina, por lo tanto, con la misma cantidad de este combustible, podemos recorrer muchos más kilómetros o millas. También es un gas totalmente ecológico y respetuoso con el medio ambiente, ya que al hacer la combustión dentro de nuestro motor, se transforma de nuevo en vapor de agua, que es expulsado por el tubo de escape. De esta forma, podemos asegurar un futuro libre de contaminación para nuestro planeta. Además, utilizando el hidrógeno extraído del agua, no dependeríamos de los grandes monopolios energéticos, ya que el combustible sería prácticamente gratis. Si este sistema se aplicara en generadores eléctricos de gasolina, como en otro de nuestros vídeos anteriores, también tendríamos electricidad barata e ilimitada en todo el mundo. Muchos de ustedes nos pidieron en los comentarios del vídeo anterior que integráramos en el equipo de electrólisis dentro del tanque de combustible para que la moto no perdiera su estética. Y este ha sido el asombroso resultado. Tenemos una moto aparentemente normal, pero que no necesita gasolina para funcionar. Otros también dijeron en los comentarios que demostráramos que es agua y no gasolina lo que echamos en el tanque de electrólisis. Y para demostrarlo, voy a pegar un buen trago. El contacto se pone en marcha el equipo de electrólisis y en unos segundos más tarde ya podemos arrancar el motor. Bienvenidos a los motores de la nueva era.
guess I know we're not the same. I'm so tired of playing games. You don't have